Buenos días, ¿cómo les va? Soy Carlos Brown, estoy acá con Don Nacho Ruperto, estamos en nuestro programa San Martín Productivo. Defendamos San Martín por Radio Líder 100.9, con sus teléfonos 4753-5433, 4754-0507. Bueno, hoy eh, nos está fallando el invitado. Y parece que el invitado le está costando llegar. No debe conocer la Bueno, zona. digámoslo, don Pichi Cristani, ¿qué pasa? Que no viene. Bueno, ya lo invitaremos en alguna otra oportunidad. Este, así nos viene y nos cuenta un poco. Las cosas que están pasando en San Martín, algunas las sabemos, pero otras queremos conocerlas por sus, digamos, responsables máximos o sus protagonistas en el Consejo Deliberante. ¿no? Sí, bueno, bueno, pero igual nosotros seguimos haciendo nuestro programa, que cada vez tenemos más oyentes. Voy sí. aprovechar la oportunidad para mandarle saludos a Matías, Agustín, Javier, que es un grupo de amigos que nos escuchan siempre. Así que un fuerte saludo para ellos. Eh, bueno, y espero que sigan disfrutando de este programa. Sí, vos sabés que yo en el programa anterior de la de noticias que hace acá en la radio, que hacen acá en la radio, eh, hacía una pequeña reflexión de los tiempos que estamos viviendo. Vos sabés que hoy es 9 de junio, ah, entre paréntesis, 9 de junio, una referencia especial, ¿no? Hoy eh, se conmemora la fecha de los fusilamientos de José León Suárez. Ah, claro. ¿eh? Que fue una cosa. Brutal que vivimos los argentinos. Yo, como intendente municipal, construí el monumento que los recuerda. Y, y bueno, todos los años, nosotros desde hace muchísimo tiempo, no de la época intendente, sino de antes y después, hemos conmemorado ese, ese momento. Así que un recuerdo importante para los fusilados del 9 de junio. Eh, del año 1956, un hecho realmente brutal de la vida de los argentinos. Muy lindo gesto tuvo el Club Central Ballester, hacer la camiseta conmemorativa de, de ese hecho, y fue, fue reconocida por el Consejo Liberante eh, la camiseta que usa el equipo de primera de Central Ballester. Mira qué bien. Bueno, <coughs> decíamos que estamos viviendo días muy particulares, ¿no? Bueno, hoy, hoy otro otro acontecimiento, este más más feliz que aquel otro que fue lamentable, ¿no? Ganó Argentina. Sí, sí. Ganó Argentina, 1-0, a, a Brasil, muy bien. El debut de San Paoli, un debut este, exitoso, un partido medio medio complicado, sobre todo en el segundo tiempo, pero bueno. No, pero un partido atractivo y, sí, se, sí, y sí, se dio... Y se, y se ganó, y se ganó, se ganó. Y con un gol de un hombre de Riga, <laughs> que estaba en Río. Eh, bueno, continuemos, por favor, No, no basta de distracciones. ¿eh? Bueno, eh, vos sabés que son días muy particulares esto, porque vamos a decirle a la audiencia que el 14 de este mes de junio se eh, tienen que hacer las alianzas, o sea, faltan cinco días. Y el 24, diez días después, o sea, 15 días más, eh, se tienen que entregar el, las listas de, los candidatos, de, lista de candidatos. ¿no? Entonces, son momentos de la vida de los políticos muy particulares. Yo digo, son de un estrés muy grande y no, no, no es linda época, no es linda época. Yo siempre he dicho que ahí aparecen un poco todas las, las, las inquinas, las desesperaciones, las ambiciones. ¿eh? Eh, que me toca, que no me toca, si se, se le da a aquel, se le da al otro, este no puede ir, aquel sí puede ir. Que me corresponde por qué? Me, me corresponde, corresponde y... por tal cosa. Eh, son las miserabilidades de la vida política surgen las que, que, que son muy, muy, muy duras, muy duras. Pero bueno, hay que transitarlas eh, y, y tratar de hacerla con la mejor eh, onda, con el mayor, el mayor respeto la mayor consideración y al mismo tiempo la mejor actitud para decir qué es lo que se puede presentar ante la ciudadanía que realmente tenga un acompañamiento porque la gente diga, sí, esto vale la pena, creo que esta gente que está en esa lista eh, puede recibir nuestro acompañamiento. Ha venido nuestro candidato acá, nuestro hombre, no, candidato no, ya lo he visto tantas veces como candidato que ya... Nuestro invitado de hoy, don Pichi Gritani, que pase, por favor. Don Pichi, ya te estábamos dando, Pichi. Te estábamos castigando, Pichi, por la radio. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día Pichi. Buen día. ¿Cómo andas? Siempre, siempre puntual, Pichi. Qué gusto verlo, ¿Cómo está, ¿no? Tú? ¿tú? No, ¿tú bien? no, no, anoche, venimos una semana. Anoche, cuando dice anoche. No, no, vos te lo conoces a ver, me siento. A allá. Eh, allá, siéntate allá. ¿Te tanto de, de Juan Carlos López con llegar el 3 de febrero? Juan Carlos López. Así falleció. Ah. El hombre de San Martín. Ah, sí, cierto, claro, cierto. Claro, y este, bueno, me avisaron en el último momento, ah. tuve que ir, conozco a la familia de hace más de 35 años, y bueno, la verdad, digo me acosté a Bah. y venimos con una semana con la gripe que me viene sí con sí, sí bueno ente, ayer eh, en el otro programa el viernes pasado te excusamos en este ya te estábamos dando ya te estábamos no, dando no, directamente no, eh, no, bien, porque no es Pici. cuestión no es cuestión está bien, está bien. no y bueno y estábamos hablando justo de del armado político que se está dando no, tanto no. bueno pero realidad, primero por... primero que nada digamos nos acompaña a don Pichi Cristani eh, un hombre reconocido de San Martín de muchísimos años eh, de la vida política no de la edad porque es un hombre joven no, sí, no, eh, hombre de radicalismo eh, hombre de radicalismo que me, me acompañó hace un año y medio atrás eh, con el frente renovador eh, yo luego me fui de allí de ese espacio que había estado en forma meramente circunstancial porque soy hombre del partido fe eh, y, y como diputado nacional era el presidente del bloque y estaba ahí por indicación del partido Después este, continué con el partido Fe, pero acá el amigo Cristani está trabajando dentro de ese espacio político. Eh, nosotros este, respetamos esas decisiones que se toman, que están bien, con lo que tiene que hacerse.

¿Eh? Si, no, si no es este, el mejor es uno de los mejores seguramente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, pero eh, tato no, yo digo a veces la gente mira, eh, cuando uno es intendente, mira eh, si dejó más o menos plata, creo que buscaste una idea plasmada, que fue la que a mí me llevó a incorporarme eh, a tu fila cuando dijiste vamos a hacer un conjunto, una lista pluralista, con ideas diversas, y, y algo que para mí es fundamental. Y lo sigo diciendo y sigo machacando, que no lo tuvieron ninguno de los demás intendentes, ni, ni siquiera tiene. La planificación. Sigue habiendo. Sigue habiendo intendentes, candidatos o intendentes, no tienen planificación. Y hacen todo el barullo, todo arriba de una cosa a la otra. Pero vos siempre, ¿y aquello por qué? Si esto tiene que ver con esto. Ah, no, pero eso es otra cosa, ¿cómo otra cosa? Por ejemplo, el chance. Por ejemplo, el chance. Hay expedientes en el Consejo Parado de 2011 que están a nombre de eh, eh, un armado que hay, el tema del Ciance, que, o sea, que es tripartito, nacional, provincial. Ah, así es. Hay otro expediente que dice que un, una parte de esa tierra la van a hacer este, este, para um, residencial, este, exclusivo, eh, perdón, este industrial, este parque. A lo mismo que era hacer un helipuerto en el lugar, pero vos le preguntas, bueno, por el contexto general. No te saben contestar. Pero no no te saben contestar los concejales, que bueno, si yo estoy acostumbrado. De hecho, no me contestan nunca cuando hago preguntas. Eh, hablo del oficialismo particularmente. Bueno. Y algo de algunos de la oposición, que son los que también están de hace muchos enquistados en este sí, eh, gran quema. circo, ¿correcto? Y tampoco te contestan. Pero resulta que vas al Ejecutivo. es Tampoco saben. Porque no hay planificación. Qué, Pichi, eh, siguiendo un poco en ese día que vos planteabas, cuando yo fui intendente lo primero que hice fue crear tres áreas: la Secretaría de Industria, el área geográfica Reconquista que responde a esto que vos estabas ¿Es diciendo eso? y la Secretaría de Planeamiento Urbano. Correcto. Bueno, ¿qué pasó? El intendente vino detrás mío, lo primero que hizo fue lo se se sin efecto, Pero, pero vinieron un montón de intendentes Ninguno no A ver, esto parece No tu hay tu un área de planeamiento. Exactamente. Parece que hubiera hecho, te hubiera hecho a propósito. Para no planificar, para hacer todo así en el barullo. Porque en el barullo ¿sabes cómo es, yo lo dije siempre. El desorden, sabe que sí, cualquiera sí. mete la mano en la lata. Sí, sí, sí esta pero... es la realidad. Porque cualquiera maneja cualquier cosa. Claro. ¿Y para van, emparchando, van, a, van emparchando, van van emparchando. Y yo siempre rescato acá una anécdota que contabas vos, Tato, cuando estuviste en Atlanta. Sí, sí. Que viste gente trabajando y dice, no, están en una oficina, un montón de gente trabajando y dice no, están planificando la ciudad para los próximos 50 años. Es que ahí está el tema, no hay planificando, no solamente a 50 años, 50 años yo estaría tocando es más, creo que estaría del lado del oficialismo. Si veo que hay una planificación a 50 años y me explica, no hay una planificación al año que viene. ¿Vos fijate lo que pasó con el túnel? Es increíble, lo del túnel es algo increíble. Sí, tú el túnel desaparecido. Sí, me ha ¿No? parecido que eh, estuvimos viendo algunos papeles allá con un concejal, con, con Massa. Sí. Estamos trabajando atrás muy poco lo que trabajamos atrás de estas cosas. A una mí cosa me llama la atención. está lleno de carteles que dice estamos, estamos haciendo estamos, estamos haciendo qué cosa. Estamos, bueno, esa es la pregunta. Estamos, dice, haciendo. ¿a la que? Pero por eso te digo, vos tenés el túnel, tenés el tema de las plazas. A ver si más de 14 millones de pesos en el arreglo de una plaza. Tato, a ver, la, la, la de vuelta, como la devuelta. ¿no? 45 millones de pesos en total. Viejo, y, y no todo... es la parte vieja. Ah, esa es la, la parte... anterior, ah, la han bueno, 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 Otra bueno. bueno. Tuvo, el reajuste tiene que venir. Mira, Tato, hay una cosa clara. Y te voy a decir el último y después bueno. hablamos de los armados que estábamos, claro. que, que ustedes le la cuenta, porque al final no es bien. Sí, sí, sí. La basura. Hoy están trabajando sobre el tema de la... La licitación de la basura, que no fue por el Consejo, por lo menos en estos dos años que estuvimos, casi dos años que estamos nosotros, no pasó por ahí, no hay nada, ni un informe, no hay nada, que data del 2016. ¿Correcto? El llamado a licitación data del año pasado. Resulta que son más o menos 2.800 millones de pesos, pesos más, pesos menos, que obviamente uno no sabe ni qué es, pero menos la gente, menos el hombre común, para saber lo que son 2.800 millones de pesos, en el sentido de que sí, sí. esa plata, ¿qué es? su dimensión, ¿qué digamos. significa? Claro. Sí. Este, y lo están haciendo ahora, nadie sabe nada, expediente están por ahí dando vuelta y esto compromete no solamente la gestión actual, que está bien, pues correcto, la gestión de ellos, porque venían prorrogándose las cuestiones de la basura, sino que compromete a los cuatro años la gestión después del 2019. O sea, el que venga en el 2019, no importa el palo político, si es bueno malo o regular, se encuentra con este regalito, este paquetito armado sellado. Con el moño y la tarjetita de cumpleaños. Pues es que yo no quiero hacer, digamos, propaganda de mi gestión, pero cuando yo estaba terminando mi mandato, allá en el año 91, eh, se dio una situación muy particular que la basura terminaba también su plazo. ¿Es así? Entonces yo qué hice? Esto vencía ya por el mes de noviembre, yo entregaba mi mandato en el mes de diciembre. Me dijeron, estás autorizado ah, a hacer una, una nueva... Una prórroga o una nueva licitación. Y yo dije, yo termino mi mandato. ¿eh? Entonces agarré, este, hice simplemente que era una prórroga de un mes, este, dejé el expediente, me acuerdo, lo, le pusimos un moño, mejor nada no, por el moño, decía, se lo dejamos arriba al despacho del intendente que venía, Liborati, y yo le dije, Antonio, aquí está el expediente de la basura, lo tenés que licitar porque se acaba de vencer. Y dice, ¿por qué no lo licitaste vos? Porque vos sos el nuevo intendente. Y eh, bueno. aparte porque vos vo, actuaste correctamente. Porque vuelvo, si, si vos me decís a mí que eh, ya estás elegido, yo soy el intendente del mismo signo político, todo, bueno, más con, o menos... Continuás una gestión. ¿continuás una bueno, gestión? bueno, se ponen de acuerdo. En este caso no. En este caso están estos dos años que quedan. Pichi, pa, tirado, pero, situa, para, situación bien. similar con, con los préstamos que solicitaron para hacer el famoso túnel. Bueno, pero los préstamos es otra cosa. Porque vos tenés que hacer una obra de envergadura. Eso, eh, a ver... Es una cosa distinta. Ahora que vos hagas una cosa con la basura, que después tiene mayores costos, no hace falta que te el plato. Eh, un montón de cosas. Que estos 2.800 se pueden llegar a hacer 5.000, 6.000, es otra cuestión. Pero vos no podés dejar embarcado en la basura, en el barrido, a un gobierno completo. Cuatro años completo. No podés dejarlo. Esto no se hace, no, no es ético. No sé si llamarlo moral o inmoral, pero. No corresponde. Ver, no corresponde. Desde el punto de vista, a ver, yo me acuerdo que en aquel entonces vino el asesor legal y me decía, mira, bajo todo punto legal vos estás autorizado Correcto. para hacerlo y es absolutamente válido. Le digo, sí, pero ya está elegido, porque ya estaba o sea. elegido. Ya está elegido sí. el nuevo intendente y eh, él, ¿no? Este, no sé qué es lo que va a querer hacer con respecto a esto. Yo incluso lo llamé por teléfono. Le dije, mira está venciendo esto. ¿Vos qué querés que hacer? No, dejámelo, dejámelo. Bueno, yo te lo dejo. Imagínate tanto si te lo hubieras hecho, aún en los términos legales, porque es así como decían, uh -huh. dentro del, termo, del término legal, jurídico, estabas correcto, lo podías hacer, estaba dentro del mandato, hasta el día de diciembre no terminaba tu mandato. Así es. Imagínate si hubiera pasado cualquier cosa en lo que te hubieran pegado. Ah, Cuatro mejor. años después estarías pagando algún error que tuvo, tuvieron ellos en el camino. Pero por eso. Pero bueno, esto pero, te digo pero. ¿cómo hay co hay cosas, volviendo al municipio un rato, y ya después volvemos sí. al tema, ahora vamos a hacer un corte, ¿no? Pero volviendo al tema del municipio, esta falta de darse cuenta de lo que es un municipio de 500.000 habitantes, con una problemática urbana, con una problemática de generación de trabajo y de empleo con una cuestión vinculada con el medio ambiente, con las cuestiones sociales brutales que existen en San Martín. Estábamos hablando todas, recién, no, en el programa todas. anterior, estábamos hablando, alquilan colchones para dormir en 20 mangos la noche. Sí, si ¿pues lo, sabías? Lo, había ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo ¿Lo viste? Lo había no, ¿sí? no lo vi por televisión. No yo lo TN, había escuchado antes en la televisión. En TN lo pasaron tres días seguidos. ¿eh? Alquilan colchones bajo un galpón, 20 manguitos. Los pobres, gente que no tiene dónde ir, agarra el colchón, lo tira abajo de un tinglado de, de, de chapa y, este, y duermen ahí. Bueno, bueno. Yo llevo otra, el colchón y las frazadas. No, no, este es colchón. Colchón, colchón. Colchón, ni colchón. nada, más, y arreglate. Entonces, y Flaco, esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer una. Pre... Sobre todo cuando. A ver. Tenemos un intendente que ya lleva casi seis años de mandato. Yo no le no la culpa decir. a nadie. Se llevan seis años de mandato Pero y yo, estoy, sorprend yo estoy sorprendido cómo no pueden solucionar túnel, puente, aerosilla, no, 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 que no solucionen es el tema del, del paso del ferrocarril en Villa Ballester. No lo pueden no hacer. No hay, a ver, yo cuando digo que eh, la idea más brillante que hubo fue la que hicimos nosotros en campaña, que, eh, que fue la del soterramiento del tren. De, de, eso fue lo más brillante que hubo, porque era una cosa para mínimo 50, 60, 60 sí, años para hacer. No, es el futuro. Es, porque yo creo que es, hay que hacerla. Es la transformación de Villa Valleta. Ojalá se haga. Y, yo Villa y de, San Martín, ¿eh? de San Martín, ¿eh? Y, y, ah. y, consecuentemente, San Martín. Para un lado o para otro, este o este, agarrás y te parás arriba, hipotéticamente, de, de, de las vías y mirás por un lado y para otro, son dos mundos distintos. Sí. Dos mundos distintos. No, no, pero aparte, el soterramiento de todo eso generaba un espacio físico Exacto. de cerca de 10 o 12 manzanas. Más o menos eso. ¿eh? Que con, bien aprovechada desde el punto de vista. Del esparcimiento, del punto de vista de lo verde, del punto de vista de, de la cuestión Hasta comercial, comercial, claro, comercial claro, claro. ¿no? y después equiparar al mismo nivel. Y tiraba datos para hacer unas cuatro gestaciones. Sí, que tenemos, pero cinco, Pichi, perdóname, yo, yo estoy convencido que esta gestión no quiere hacer nada sobre ese tema. Solo ¿Cómo? anuncia, pero no quiere yo hacer. ejecutar, no quiere ejecutar absolutamente nada. Yo estoy más convencido que sobre un montón de temas no quiere hacer nada. Se piensa que le va bien, ha ido bien, ha ganado entonces qué pasa, Este se piensa que este de, de, de ir y conversar y despacito, hablar despacito hablar despacito significa que este, eh, está haciendo una buena bueno, gestión y eso y eso te, eso te lleva de vuelta a, te nos lleva a Hablar de los armados que se van a hacer ahora. Sí. Bueno, ahora vamos un minuto vale. a eso y después vamos a hacer un cortecito. Acá el amigo se tiene que ir Tiene compromisos jurídicos. Exactamente, tengo una audiencia, me toca. Una que ir a la audiencia, capital. el hombre es abogado. ¿Y ¿Y se? ¿Te, a va, se? te vas a peinar ahora, ¿no? Se va. <laughs> no, Piche. <laughs> Con la peluca no, Pichi. <laughs> eh, Vos sabés, Pichi, que se acercan estos días tremendos, ¿no? Este, que estábamos hablando recién. Cinco días para las alianzas, quince días para las, este, las listas. Eh, vos y yo, que estamos medio viejitos en este tema, el señor lo deja medio costado porque es un chico joven, eh, conocemos que. Nunca vi lo que está viendo ahora el rato. Sí. Nunca lo vi. No me asustes, por favor. Yo te asusto porque yo estoy asustado también. Nunca ¿En qué vi... sentido nunca lo A viste? Ver, eh, yo, obviamente hemos estado en muchas listas. Sí. Para uno planificaba las listas cómo se iba armando quién iba a ir Vos veías la gente que iba sabías quién iba por H o por ver a ver en esto nos gustó no es así quién sirve para este lugar quién sirve para este quién por qué uno tiene que mirarlo esto no, no, uno que... no puedes mandar a cualquier lado quién representa a un barrio que eh, representa a otro o surgía, surgía natural Aparte, ¿quién surgía ¿quién naturalmente surgía naturalmente claro. por el trabajo realizado a ver pero ¿sabés qué pasa Nacho vos tenés que mirar quién lo representa ¿Y cómo lo ha representado? Porque no es cualquier cosa. Vos estás poniendo, en este caso, eh, vamos a poner en, el, en, el, en la época antigua, la UCR y el, el PJ. Ponían la gente que representaron los barrios, pero que también trabajaban. Vos, por ejemplo, sos un representante de toda la vida de Birlinguer. Exactamente. Bien. A mí me conoció, soy de Biddinger. Yo a altura altura digo, muchachos, de ¿sí? pero bueno, es verdad. Pero yo sé, Birlinguer, sé la hormiga que se mueve, ¿no? a ver si estamos claros. Se mueve una hormiga y te va a hacer hormiga Tiene una cosa así que va a tal lado ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por una cosa muy sencilla Porque soy ahí toda la vida Porque he caminado en el lugar toda la vida ¿O hablas con gente hoy? ¿Que van a ser candidato? No los conocen los vecinos El vecino a tres casas No sabe quién es esa persona Y te hablo en todo eh, El espectro y el arco político No es que te hablo de un partido político De una, de una agrupación de una, política una alianza. O de una alianza lo que, Como quieras llamarle hay gente que no tiene la menor idea. La, ¿El vecino quién es? Estamos ahí. Y el otro armado es el armado que se trata de hacer para seguir manteniendo una cuota de poder, como sea. Para que esos que entran hagan tí, tí, con la mano. No sé, gráficamente te digo, que levanten y bajen la mano a Piachero. Sí, yo, yo lo, realmente lo, en lo que no estoy de acuerdo son en las candidaturas testimoniales que utilizan el nombre para después... No, no, asumir. Bueno, no, sí, no, vamos a hacer función. un corte, vamos bueno, a hacer un corte, lo vamos a despedir Nacho, tiene que ir, este, y, y vamos a, de acá hasta el final a hablar bien de estas cosas porque sí. eh, yo quiero que me des más detalles sí, de me lo me que, que dijiste. Eh. Bueno, estamos en San Martín Productivo, en 100.9, Radio Líder, y son las, los teléfonos son 4753 5433 4754 0507 un espacio musical y seguimos. Quiero ver, quiero entrar. Nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación de sol que quema de amor te doy pan quieres sal nena nunca te voy a dar lo que me pides te doy Dios quieres más es que nunca comprenderás a oh, pobre pibe. esas motos que van a mil, solo el bien. Diamante. Estamos acá en Radio Líder, soy Carlos Brown, eh, Radio Líder 100.9, 4753-5433, 4754-0507. Y estamos con el concejal Pichi Cristani, amigo, amigo de muchos años. Mucho eh, eh, y estamos acordándonos de cosas que pasan y que suceden en esta época tan particular de la vida política, ¿no? que es el armado de las listas, el armado de las alianzas, ¿no? Que está, están siendo ajenas a la gente. O sea que estoy viendo eso, que las, las listas que están armando, por lo menos los nombres que se están tirando, eh, es ajeno a la gente, a la sociedad. Yo noto una cosa, ¿no? Que la, una medida charlábamos recién. Es como que van, se van acercando a las fechas con la mayor, mayor silencio posible y en la menor falta de reuniones. Eh, en, en todos los sectores Y en todos los partidos Para de esa manera después Sorpresivamente Que aparezcan eh, las listas Que no algunos las listas, ponen Algunas personas en las listas o sea, algunas que algunos ponen. Hay, hay gente tanto, sí. Que te puede gustar o no eh, A cualquiera de nosotros nos puede gustar o no Pero digo Por eso es lo que yo te decía antes eh, Vos antes tenía, eras más previsible con las listas Sabías que Fulano acá podía ser candidato Fulanito allá Sultano acá. Había esa esa previsión de que los nombres estaban sonando y el nombre representativo. Hoy no existe el nombre representativo. Hoy lo que buscan que sea una persona a ver, que vote permanentemente con ellos, que no se le disocie, que, que sea una persona que sea eh, un levantamano. No quieren gente que realmente discuta los temas, los sí, problemas. lo que pasa es lo siguiente, yo creo que hay toda una confusión muy grande. El Consejo Liberante tiene que ser un elemento de, por un lado, de control y por otro lado, de acompañamiento en la fila del oficialismo a la política y a la acción política Correcto. y administrativa del Intendente Municipal. Eh, lo que pasa que no se trata de levantar la mano se trata de colaborar acompañar ayudar desde de la información proponer, barrial proponer proponer desde la información barrial a tu partido que si es un partido que ha ganado las elecciones es el partido que conduce el ejecutivo, o eventualmente, si no ha ganado las elecciones, tu partido estará mirando qué es lo que pase, tratando de decir al Ejecutivo: no, señor, estamos se equivoca, no, señor, no es por ahí, no, señor, haga esta otra cosa porque es mejor para mi barrio, para el lugar de mi referencia. Es eso, eso es lo que está faltando. Esto no existe. Eh, Mira, eh, yo te voy a dar un ejemplo. Obviamente, nosotros estamos contamos la lista, perdimos, somos opositores. ¿Bien, correcto? Eh, yo lo estuve marcando todo el 2016. Todo el 2016. El problema de la Ruta 8, que más allá de que no la terminaran, que este sí es un problema del gobierno provincial y nacional, no, no es un problema tan local, aunque yo creo que parte de la responsabilidad la tiene el Intendente. Bueno, pero hay que gestionar. Exactamente. Hay que gestionar. Yo lo dije, tiene que gestionar. Que Ahora, si va en cambio a gestionar, va a todos los programas de televisión, Exacto. nada más que a castigar al gobierno nacional y provincial sin buscar una solución a los problemas de San Martín, estamos con, jodidos. Con parto, estamos con, jodidos. Con parto. Pero digo que hay una, una cuestión que es tripartita. Pero eh, lo dijo, lo dijo, la ruta 8, por lo menos arreglala, Yo una vez me quejé muy mal, y en el recinto hablé bastante duro con esto. A las 3, 4 horas estaban arreglándolo. ¿Quién lo arregló? No sé, pero lo arreglaron. Ahora otra vez te vuelve a estar como. Con nosotros la humildemente, en época de hiperinflación, hicimos el cantero central, la claro, iluminamos, claro. a la, ro, a la sí ruta está, 8, la lucha. Todas vueltas, todas no, hechas pelotas. No, pero son esas. Tato, le hablé del tema. ¿Te acordás de cargo cuando fuimos, que estaban las edificaciones, esas todas abandonadas? Sí. Le hablé de ese tema. Eso es una barbaridad. Un año después, fueron a tomar, hubo represión. Todo esto se lo hablé yo al intendente diciendo, advirtiéndole lo que podía llegar a pasar. O sea, no hay esa, nada de esto esa, que... Las en Cárcoba es una cosa de loco, porque uno dice, ¿qué son esos edificios que están ahí? Es más, y son, ahí hay... son viviendas. Claro. ¿Qué pasó con esas viviendas? No, no se terminan nunca. ¿Cómo? Nunca. Y, y te digo más, tato, hay lugares que está tapados todos los pilares, que es para seguir armando viviendas. Están tapados con tierra. Ahora te cuenta la plata de los contribuyentes, de los contribuyentes que seguramente la deben haber multiplicado por dos, por tres, y obviamente, por, la, por, por la corrupción, ¿no? que está ahí y, y, y la cantidad de gente que necesita Porque esto viene de viejo, ¿eh? No sí, solamente de viejo, la cantidad de, de gente que, que necesita vivienda, exactamente, ¿no? Exactamente. Este, eh, ¿Sabéis cómo, los los cómo fue el planeta este de Movida? ¿Te acordás vos cómo fue el planeta? Sí, el típica planera, época kirnerista. ¿sí? La gente de ahí la que está viviendo acá, que va a Cárcova, ir trasladándola a este lugar cuando se fueran terminando, e ir haciendo más espacios, más, este, más, espacio, más otro, otro tipo de departamento. Bueno, esto después quedó en la nada. Le fui advirtiendo sobre, sobre un montón de cosas, sobre la desidia de muchos funcionarios en no atender ni siquiera a los concejales, que es así. Yo fui a hablar del dengue, tanto a mí nunca me atendieron, nunca me llamaron. El año pasado, cuando fue furibundo, te acordás en el momento que era terrible. Nunca me atendieron. A ver, fui, le dije, yo la le dejé mi tarjeta. Nunca me llamaron. El hospital. Yo no es el hospital tonso. Nunca lo terminaron. Ni lo van a terminar. Es una cáscara vacía. Vos ahí no tenés unidad coronaria. Sigue sin haber tomógrafo, sigue en el aire. ¿Sabés por qué no funciona esto del tomógrafo? Porque tiene que pagarle obviamente a los que manejan esto una buena plata. Y lo estaban diciendo, yo voy cada dos por tres. Caí con che, yo, me acuerdo, yo me día. acuerdo hace un año y medio recorrimos con vos el claro, hospital claro. y nos encontramos un montón de, de, de bueno, lugares ya. vacíos. Te invito a que vayas ahora y quiero que me digas qué te dicen después de un año... Más, casi dos años ya, qué te dicen ahora. Te van a decir exactamente lo mismo o peor. Y vos vas a las guardias. A ver, lo, yo fui a la guardia, tenía una contusión en, en febrero, que yo pensé que en, en, algo del corazón, porque, digo, me dolía tanto digo... Bueno, hay una contratura. Una, sobre, una sola chica, traumatóloga, atendiendo a todo lo que era eh, hueso, músculo, no sabe De guardia, una sola. Estoy dando ejemplos, pero cosas que le fui advirtiendo al ejecutivo. No es que le dije de malas maneras, no, le fui diciendo qué es lo que estaba pasando para que a ver si podían ir hablando. Nada. Bueno, eso que, eso que decís vos, que, que vos hiciste, era función de concejal. Exactamente, pero yo lo fui marcando, pero lo fui marcando no solamente con papelito, poniéndole, hagan esto, se lo dije en el recinto. A ver, aviva vos. Porque si yo lo digo escondido, decía, ah, vos le escondido. Se lo decía en el recinto. Lo mismo que advertí un tema que a mí no me gustaba que estaba haciendo en este caso el gobierno nacional, el provincial, que era mandar a la policía, la policía Tato, que pareció un disfraz. Abajo con un jean, con un vaquero, con zapatillas. Arriba con unas armas largas. Un Lo vi un gordo que se le saquía la panza afuera. Con una pistola metida acá en la cintura. Y con un coche particular. A ver. Vos sos un hombre que fuiste funcionario. soy funcionario. Fue un tipo reconocido toda la vida. Yo fui funcionario. Soy funcionario. Yo no sé si paro. Si me paran a mí ahí. Porque no sabíamos si era policía. ¿Te acordás que al poco tiempo estalló el tema de, de esa gala? El sí, problema sí. que habían hecho el allanamiento y habían sacado de ahí chalecos, todas las armas de la policía. Me, le dije a, a la presidenta de la Comisión de Seguridad, le dije al presidente del Consejo, con, se lo advertí al secretario de Gobierno y secretario de Seguridad, se lo advertí al intendente. Ustedes tienen que hablar en una cosa mancomunada, no puede haber gente haciendo una revisación a la una de la tarde, porque vos me decís, bueno, la, se, se meten en un lado, en un operativo, es una cosa. Una de la tarde en el Lombú. Y la gente me mandó y me, me preguntó, mucha gente preguntó, ¿qué hacen esta gente ahí? ¿Qué, ¿Qué son? Porque vos ves un coche particular, una baliza azul arriba. Pero no lo decía con mala ver. Yo me di cuenta que eran policías. Está claro. Esto porque uno lo viene viendo todos los días. Pero digo, lo decía con intención. De que sí, la, la, sensación, que la claro, sensación. Claro, claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque eh, plata no falta. No. Eh, ¿Hay plazo porque acá, fijo? Acá, acá hay una cuestión que la siguiente. Yo siempre lo digo, lo menciono. ¿no? Valor de moneda constante. Yo tenía un presupuesto de 45 millones de dólares, ahora tiene un presupuesto de 270 millones de dólares. ¿no? Bueno, está bien que el dólar de mi época no es el mismo dólar de ahora. Son Ponerle que ahora sea 80, 90 millones, 270 es el doble, el triple. hablo en dólares, yo hablo en pesos. hay 4 mil millones de dólares. Bueno, Pero aparte de eso, aparte de eso, nosotros nos costaba mucho tener un dañamiento del. Por la situación que había en ese momento, provincial y nacional. Acá para sacar el presupuesto, la, la gobernadora les dio a los intendentes un fondo especial sí. ¿eh? con el cual se hacen todas las obras, estas, porque los otros días me dieron un papelito, me puse a mirar eh, los pavimentos de la zona de la baja costa, los paga la provincia. La provincia. Pero nadie lo dice. Pero el intendente ¿eh? dice que lo hace él. ¿Cómo es esto? Después, todas las obras hidráulicas que se están haciendo, que la verdad que son muy buenas por San Andrés, por este sí, vi, lo vi, lo vi. momento lo, lo paga la provincia. ¿No? Este, el puente, el bajo puente, este famoso que da vuelta, que da vuelta, si lo llegan a hacer, que yo creo que no y lo van a hacer, son préstamos de la provincia. Son de la provincia. Eh, yo creo que el préstamo que va a... Ah, no, ahí creo que va a ser un préstamo nacional. Bueno, nación o provincia? Pero igual, sí. Bien. Sí. ¿Y la plata del municipio? Bueno, es una buena pregunta. Te, te voy a contar algo más. Discusión en comisión, plenario de comisiones, año pasado, fiscal impositiva y presupuesto. Vino, el único que vino, lo debo reconocer, más allá de que tenemos diferencias notorias y obvias. El señor Sauro, secretario de Hacienda, con su equipo, no vino un solo secretario a explicar una sola obra. Eh, Qué iban a hacer con el plan de vacunación, qué se iba a hacer con el dengue, ni un secretario. O Entonces, sea, te puedo hablar de, de todo el espectro municipal. El único que vino a explicar los números, números, fue el secretario de hacienda. Que fíjate con qué poquito yo lo puse en aprieto. Le dije en una hice varias preguntas y y una última pregunta. ¿Qué cantidad de gente tiene la municipalidad entre contratos y efectivos? Yo tanto me gustaría que había estados ahí. Se miraban, habían como ocho entre ellos, y uno empezó a tirar cifras, 5.800, 5.600, 5.400, 5.200. Fíjate las diferencias. Dice que 7.000. Yo te estoy hablando de ese momento, te sí. hablo del año pasado. La diferencia entre ellos, todo el área, el área de Hacienda de las cifras que me tiraban en el personal. No es que me decían 5.650, 5.700. De 5.800 a 5.200, esa cantidad dijo, se quedaron con la más chica. Y yo le dije, yo creo que hay como 6.000, le dije, discúlpeme. Pero bueno, a mí el número y por favor, si lo pueden elevar, elévenlo. Vos sabés que el municipio de San Martín funciona perfectamente bien en mi época y en la época de vos, costo que decirlo, con 3.500 personas. Yo entiendo que por el época cambia, yo claro. entiendo, lo puedo entender. Pero 6.000 personas... Y yo creo que hoy hay más porque uno, como vos decís, uno ha caminado tanto. No, pero cuando es un agravante, cuando recién hablábamos de las plazas, son todos trabajos que se hacen con empresas particulares. Y que quedan un año más después que terminan la plaza, para el mantenimiento. O sea, y vos vas a los corralones, yo he ido a los corralones Obvio. hace unos dos años. Y te querés morir porque no hay una máquina que funcione. No hay nada. No hay un implemento para que los trabajadores municipales, que vamos a decirlo, y no por quedar bien con ellos, son muy buenos. Sí, 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 sí. Los sí. trabajadores municipales, los corredores son muy buenos. Y saben laburar. Y sí, saben sí. laburar, pero por favor, yo hice el ESMI con ellos. Sí, sí, sí. Yo hacía todas las obras con ellos. Le pagábamos horas extra, los tipos estaban bueno, chochos. Bueno, ahí está el tema. Es otra de las cosas más que tenemos con el tema de las 44 horas, las 35, las 40, se la están dando los ascensos, nada más con una cuestión política. Nada más, o familiar. No hay, es decir, no tiene ningún incentivo el personal municipal. Yo veo que gente que, es jefe, que hace 20 años que estoy estando en segunda tercera categoría. 25 años. Y van y dicen, pero necesito porque hace tanto que estoy... No, no se puede. Y resulta que lo digo. Ahora qué increíble el grado de desconocimiento de la población de San Martín eh, con respecto a estos temas. ¿no? Sí, porque sí, sí. hoy estamos en esta radio, tiene su audiencia, pero digamos, es muy difícil lograr que la gente sepa. sepa, porque la cercanía a la capital federal, la falta de medios de comunicaciones que lleguen a toda la población propios, locales. No hay. Eh, Genera esto esta, este no sé lo que pasa, no conozco, ¿eh? y entonces aparece por ahí este un poco como dice Durán Barba, viste la, lo, las comunicaciones así, por impresión. Es que es cierto. ¿no? Pero no por realidad. Vos entonces, recorres esto, vos recorres a Martín y hablas con el vecino. Conoce lo que le pasa a lo mejor a él en la manzana de él. Ahora, yo le cuento esto que pasa en la municipalidad y me miran con una cara, yo no, no saben si estoy mintiendo. Y obviamente estoy diciendo la verdad, lo que estoy diciendo es, sí, sí. es la pura realidad. Acá no hay nada inventado, ni número inventado. Y la gente no lo sabe. No, no le llega esto. Sí, la gente se maneja por, por sensaciones. ¿no? Y, Lamentablemente. Y, y la sensación, yo sé que en el caso de la municipalidad no es buena, pero no conocen los detalles. No, no conocen los números, ni siquiera los mínimos números. A ver, a veces no saben ni los derechos que tienen. Si hubiera lugares donde le dejan un coche abandonado en la puerta. O sea, Usted tiene el derecho de que le saquen este auto de acá. Y si no, hacer un juicio a la municipalidad. El tema de los autos abandonados ah, es increíble. Ah. Increíble. Y donde llevan los autos también es increíble. tanto Allá atrás, ¿no? Allá atrás. Oh, Dios. Vamos. Pero digo, repito, no. Cuando Hay vos los tenés sancones y te tiran los autos por ahí. Cuando vos tenés funcionario que ni siquiera conoces a Martín. Exactamente, San Martín territorialmente, porque vos decís geográficamente, te que acá, está bárbaro, pero territorialmente hay que conocerlo. Porque vos conocés San Isidro igual que yo, por ejemplo. Sí, sí, pero, pero conozco no, detalles De ahí a ser funcionario, no, ¿entendés? Por claro, bueno, exactamente. Che, ocho secretarios tiene la municipalidad, tres son de San Martín, cinco no son de San Martín, no viven en San Martín, no están los sábados, no están los domingos, no saben qué pasa en San Martín. No, no, ya los viernes no están. Te voy a dar una data más. Me van a dar una data en estos días, que a mí me indignó cuando me dijeron esto. Que hay un supersecretario, ¿sí? que este, viene una vez por semana, cobra un muy buen sueldo, a qué vino, no sé. ¿Supersecretario qué es? Supersecretario? Bueno, esto es lo que no sé todavía, pero es un hombre que está arriba de todas las secretarías. Y este, una especie de jefe de gabinete, una, una cosa, cosa, así. cosa así. Una cosa así. Vos sabés que había, no sé si no hay todavía, porque todavía no lo pudimos averiguar, no podemos agarrar el entramado. Hay un, hay un secretario o algo de esto que viene, no sé si cerca de La Plata, lo van a buscar, le pagan el combustible, eh, aparte, le pagan todo lo que sea el tema auto. Sí, viático, digamos. Todo sí. sea viático una cosa de loco. Pero un secretario de los de los ocho. De los actuales. Sí, es increíble. El ah. secretario de Obras Públicas, no se sé, vive por la nube, el de, el de salud vive, no sé, por donde miércoles. Bueno, estamos en la mistério, tanto no conocen territorialmente San Martín. Ahora, vos cómo pretendés, si no conoces un lugar, hacer las cosas para ese lugar. Obviamente, que hacés? Dibujás. No planificás, dibujás. Es increíble. Es bueno, increíble. Él, pero es lo que está pasando. Sí, pero yo no sé qué pasa yo, yo, la verdad que no sé qué pasa como no, no entiendo por qué el intendente no se preocupa en esas cosas porque él es un hombre que la verdad que tiene una, una buena imagen es un hombre que, que que tiene una buena relación en general es un hombre amable eh, Esa, yo, no, yo no puedo decir nada de él porque cada vez que me encuentro con él no, es, es muy amable muy es amable. muy respetuoso yo soy muy respetuoso con él este, digamos es un hombre que vive yendo a los programas de televisión nacionales cómo, cómo eh, se hace si eso, eso tendría debería preguntar la fórmula bueno porque porque él es el representante junto con otros dos intendentes más de la línea Randazo y entonces la gente lo busca los, los los comunicadores lo buscan etcétera etcétera todo eso a mí no me molesta Bajo no, no, tampoco, no, no. Lo, lo que yo no puedo entender, ¿por qué no puede hacer las dos cosas simultáneamente, teniendo funcionarios de la zona, del lugar, y un sistema de planificación, que es lo que empezaste a hablar vos, eh, que le permita tener un sistema ordenado de respuesta aún, aún a si, los requerimientos aún de no la aún, no aún no estando él. él. Pero a ver, eh, la semana pasada, eh, te voy a dar un dato, vos sabés que se hizo acá la emergencia Pymes. Una mentira. Bueno, 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 ahí va. Una, Todo mentira. una propaganda bárbara. Lo veo bien. Lo dijimos acá Oye, peleaste, en este programa. Peleate con el que quiera de arriba, ah, una che, agencia pyme. Y una vergüenza, lo digo, eh, se enojen, que se enojen. Sí. Eh, con las cámaras empresarias que lo acompañaron y con algunos dirigentes gremiales que estuvieron. Porque se tendría que haber dado cuenta que eso era una mentira. Bueno. Porque triplicó la tasa de seguridad general Se y ahora la bajó el 40%, solamente aquellos que facturan hasta 10 millones, que eso es una cifra de una pequeñísima empresa. Claro, claro. Te doy algo, un dato rapidísimo. vino la verme una persona por intermedio de un amigo, me dice, mira, tiene este problema. Acá Villalín, Avenida San Martín, Rodríguez Peña. La empresa está del año 62, creo, algo así, ¿correcto? Trabaja con todos los derivados del petróleo. No tiene ninguna propaganda en la puerta, no tiene nada. Le mandaron dos cuentas distintas para cobrarle propaganda. Ahora dice, yo no tengo propaganda. Están los inspectores, el inspectores ven, no hay propaganda, no tienen que cobrar. Bueno, él tiene que hacer un descargo ahora para decir que no tiene propaganda. ¿Y por qué si no sí, tiene nada? Exacto. Sigo. Eh, muere el, diríamos, el jefe de la familia, nombre grande ya, quedan los hijos con el nombre de fantasía. Ah no, pero no está nombre... Se murió la persona, así que tienen que hacer una transferencia. Bueno, lo están apretando con seguridad y higiene a morir. Ya le mandaron a hacer una inflación. Eh, fue juzgado, le dijo, deme en 45 días para regularizar la situación. Yo no sabía cómo había que hacer este, este trámite, que mucha gente no sabe, está todo. Y hoy, hoy te explica menos. Vos vas a cualquier otro chico que te atiende, que son muy buenos chicos, pero no conocen el entramado. Entonces no te explican muy bien cómo se hace para hacer un cambio, una transferencia, un cambio de nombre. Bueno. El tema que le dijeron, sí le damos 45 días, los 30 días PAC le llegó la inflación, 15 mil pesos de multa. A ver. Vos todo sabés, esto, que, esto sabés que, que hablamos... una, una, una ciudad industrial, capital nacional de la pequeña y media empresa industrial, tiene que tener una Secretaría de Industria que acompañe, que ayude que capacite, que explique no a los pequeños y medianos no empresarios, hay. a los medianos empresarios, a los, empresarios, que vienen, a a los comerciantes, grandes empresarios, el, comerciante. el comerciante. no vienen no hay. Es más, hay una oficina que la de habilitaciones. Creo que hay gente muy buena trabajando ahí. Eh, vos golpeas la puerta y no te atienden, sabes, el país no atiende al público. Lo menos que ellos, yo, yo no soy el público, yo soy un funcionario, le digo. Vengo a que me expliquen este tema como es. Un tema de, de, de un, también de, de un mediano industrial de acá. Y no te atienden. ¿Y a dónde vas a preguntar? ¿A qué área vas a preguntar? Abajo a estos chicos que te digo, que ellos te explican sistemáticamente, te dan un papelito y te dice punto uno, punto dos, esto lo tienen que traer. Y lo peor, que cuando vas a habilitar algo nuevo, cuando vos vas ahí a las 48 horas te cae un inspector. Si vos estás trabajando, te infraccionan. ¿De más casualidad esto? Sí, me avisa del control, se nos fue el programa. Don Pichi Cristani, muchísimas gracias. Gusto, que eh, has, te has redimido, porque en el, el programa anterior nos avisaste un poquito antes, pero se te I, notó en la estaba, voz. Estaba mal. Y en este ya había empezado el programa y no venía. Bueno, pero vine, vine. Voy, en este momento, vuelvo, en otro momento y te dando, en momento, muchas gracias por invitarme. No, no muchísimas gracias. A... Eh, sí, es un programa que nosotros tratamos, vos sabés que dice, San Martín productivo y abajo, defendamos San Martín. Pero obvio, obvio, yo creo que hay que hacerlo. San Martín es, es el, el San Martín de los hechos Un posterior a vos, sí. bastante posterior a vos, decía que los concejales no éramos gestores. Y yo me peleaba mucho, yo no era concejal ya en esa época, y yo le decía que es una mentira, los concejales sí somos gestores. Nosotros gestionamos para la gente, lo que sea. No, lo que sea es una equivocación conceptual un porque eh, la gestión en la medida que es una gestión dentro de las normas que no, corresponden normas y comunes, claro pero es lo que es lo que se tiene que hacer los concejales gestionamos y ellos tienen que metérselo en la cabeza los concejales y los que van a venir gestionamos para la gente somos la, la persona más cercana a la gente que hay y después está el intendente somos así los 25 es. votados los demás son puestos con la mano así es Gracias. Don Pichi Cristani, muchísimas gracias, concejal de la Unión Cívica Radical, que ha participado con nosotros en varios eventos, que hemos tenido satisfacción de cuando yo era intendente estar allí con él, sí, este, y que siempre guardamos un gran respeto y una gran consideración. Bueno, y a, y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos veremos nuevamente el viernes que viene alrededor de las 10 de la mañana.